Y por supuesto que me van a escuchar si yo pongo el micrófono, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, pues arrancando la semana en este lunes, Yolanda Méndez, buenos días. Hola, Yolandita. Yolanda Méndez Moreno, ¿de dónde eres? Muchas gracias. Buenos días para ti también y buen inicio de semana. Espero en nuestro Señor que esa alimento que recibimos el día de ayer, ay, lo podamos conservar en el transcurso de esta semana, ¿verdad? Bueno, pues Dios nos ayude. El día de hoy traje unas notas, le puse al tema solamente discernimiento, pero vamos a hablar un poco de lo que es vivir y crecer pero a través del discernimiento, vivir y crecer a través del discernimiento. Yo sé que en otras ocasiones hemos hablado de esta palabrita, que seguramente ustedes la han escuchado, que aquí la hemos mencionado, pero no solo la vamos a ver desde el punto de vista de contar con un director espiritual o un acompañante para que nos ayude a hacer estos procesos de discernimiento. No es solo eso, sino en la vida cotidiana, cómo podemos discernir, qué significa discernir, cómo vivir y cómo crecer con discernimiento, o más bien a través del discernimiento. Así que, bueno, pues como en otras veces te he dicho, Biblia, vivir y crecer a través del discernimiento. Biblia, papel y lápiz. Hola Andy, ¿cómo estás? ¿Qué tal con la beba? ¿Todo bien? Qué bueno, me da muchísimo gusto. ¿Cómo está tu familia? Bueno, espero que estés muy bien. Te he extrañado en algunos momentos de oración y formación, Andy. Ojalá y pronto te puedas sumar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a empezar a platicar. Por supuesto, también otro aspecto muy importante, amigos, quiero pedir que corran la voz, creo que es este fin de semana ya, que vamos a estar en esta Feria de la Salud. Así que, por favor, toda la semana corran la voz, tenemos el evento en Facebook, si quieres más detalles, tenemos un video, creo que te pasé un audio también, ¿sí? Lo van a escuchar durante el día, toda la semana, constantemente, porque el sábado es en la tarde nuestra Feria de la Salud. Por supuesto, atención médica, pero particularmente dedicado a los caballeros. Bueno, vamos entonces a vivir y crecer de acuerdo al discernimiento. Lo voy a hacer desde un pequeño artículo que encontré entre las chucherías que por ahí guardo, de un manualito que dice cuando Dios se encuentra, ¿dónde el hombre y Dios se encuentran? No es pregunta, ¿dónde el hombre y Dios se encuentran? Esa afirmación. Y uno de los puntos que este autor menciona es justamente el discernimiento. Y a este capítulo él lo tituló Vivir y crecer a través del discernimiento. Vamos a explorarlo un poquito. El autor nos dice que acompañamiento y discernimiento vienen a conformar una unidad, ¿no? Porque realmente una complementa a la otra. El acompañamiento se complementa con el discernimiento, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de la dirección espiritual, se caracteriza como una manera de obtener la ayuda, pero esta ayuda se reduce precisamente a los procesos de discernimiento. Realmente hay que contar con el discernimiento, ¿no? Ahora, nosotros nos acercamos a él. En este sentido, el tema que vamos a tocar es desde el acompañamiento espiritual, en su perspectiva espiritual. Vamos a ver primero lo que es el discernimiento integral. El discernimiento es parte de una condición humana, al menos se pide como parte de la condición humana. Es esa parte en donde el hombre se empieza a preguntar sobre la vida, sobre su destino, sobre el sentido de la existencia. Es ese momento en donde el hombre empieza a valorar o empieza a sopesar los valores e identifica los contravalores, lo bueno y rechaza lo malo, ¿no? Como cristianos, igual, de la misma manera que cualquier ser humano desea, opta y ayudar y actúa, perdón, también se hace esas preguntas existenciales. Sin embargo, por su condición de hijo de Dios, por nuestra condición de ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, la razón de nuestra vida va hacia el plan de Dios, ¿cierto? Las respuestas existenciales están conectadas con la voluntad de Dios, lo que haría una diferencia con un discernimiento universal, general, pero integral además. Entonces, esta complejidad significa el que las acciones y las cosas que se llevan a cabo es con el fin de que se cumpla ese plan, ¿no? Y para cumplir ese plan, de repente también se debe de tener en consideración los movimientos, los impulsos, las motivaciones de las opciones que se nos van presentando en el camino. Hasta aquí se entiende. Entonces nosotros, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista humano, el discernimiento es ese proceso integral, ¿no? Natural. Me conviene esto, no me conviene, esto es bueno para nosotros, no es bueno. Ese proceso de reflexión. Pero desde el punto de vista cristiano, todas esas respuestas a las preguntas existenciales tienen su respuesta en el plan de Dios, en la voluntad de nuestro Señor. Eso marca la diferencia. Por tanto, todo lo que nace de la experiencia se realiza en su vida, en su fe, dentro, en Cristo, en la iglesia y en el mundo. Ahí va a encontrar este cristiano la acción, el discernimiento, la experiencia en esos puntos concretos. En Cristo, en la iglesia, en el mundo, desde su fe y realizado en su propia vida. La realidad de nosotros como cristianos, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, nosotros no somos estáticos. Porque no habita en nosotros un espíritu estático, no. Y el Señor además dice en su palabra que no le gustan los tibios. Entonces, pues nos mantiene en actividad, nos mantiene buscando siempre la voluntad de Dios, el bien que nos llama a hacer y tratando de estar evitando quedarnos en la mediocridad del no sé, no quiero saber. No cambio, no cambiaré, ¿verdad? Que eso es peor todavía. Pero esta parte compleja para nosotros dentro de nuestra fe
implica que tenemos o que vamos a encontrar un conflicto entre esas cosas que quiero como hombre, ¿verdad? Y esas cosas que quiere Dios, que me revela Dios, que van de acuerdo al Espíritu de Dios, porque se supone que camino hacia la voluntad de Dios en mi vida. Y en ocasiones esto puede confrontar mi propia voluntad, ¿no? Entonces, hasta aquí vendría una pregunta clave. ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo Dios me puede dar signos de una determinada decisión o presencia o situación para poder decidir ante las opciones que se me están presentando según el caso o la situación de vida? ¿Cómo? La etimología de la palabra discernimiento nos da pistas, porque la raíz kir, kri, significa limpiar, purificar. Por tanto, lo que significa para nosotros en la práctica es que parte de ese discernimiento es purificarnos, limpiar nuestra historia, las heridas, etcétera, para poder tomar una decisión, ¿no? En griego, trino o trinein significa interpretar, separar, criticar, juzgar, lo que se requiere, por ejemplo, cuando vamos a un examen, ¿cierto? Salud por mi café. Tenemos que decidir, y estos verbos son parte de esa decisión. La palabra en latín cerno o cernere significa también separar, tener luz, ver con claridad, ¿no? Reconocer, compenetrar, penetrar. La palabra discernir, que viene del latín discernere, significa definir las cosas por sus propios límites, examinarlo todo e interpretarlo, ¿no? Entonces, esto implica con toda la acción de estos verbos, que es ese proceso donde se lleva a cabo la comprensión, el análisis, la valoración en conjunto y el análisis de una situación para poder tomar la decisión de las opciones que se me están presentando relacionada a esa situación. Ahora, bíblicamente hablando, en el Antiguo Testamento, la raíz trinei, significa dominar, gobernar y juzgar. La raíz safar trinei o dokimasein es el sentido de conocer, juzgar e interpretar. Así que vamos también a ver más adelantito, hoy o en el programa del miércoles, lo que el discernimiento tiene que ver o cómo está conectado con las Sagradas Escrituras. Pero hasta aquí, con lo presentado, voy a retocar algunos puntos muy específicos. Quiere decir que discernimiento es aquella que nos va a ayudar a diferenciar entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal,
entre la fidelidad y la infidelidad a la alianza de nuestro Señor. Ahora, tratar con todos estos verbos e interpretaciones de definir la palabra discernimiento, pues requeriría como muchos conceptos de discernimiento. Pero los elementos principales, según a esas raíces etimológicas de la palabra, nos dice que es averiguar cuál es ese juicio del Evangelio, o sea, moral y religioso, que mueva nuestras acciones internas y externas, nuestras posiciones mentales, cordiales, nuestras actitudes en las relaciones sociales, personales, grupales, ante los acontecimientos, las situaciones, los problemas, las personas, ante nosotros y ante Dios. Digo, por tener un panorama muy amplio. Todo eso, ¿te imaginas cuánto trabajo tiene el cerebro, la mente? Procesar, separar, decidir, juzgar, analizar, para tomar una decisión. Esto quiere decir que si tú fuiste a una junta donde tenían que revisar y tomar decisiones y sales de ahí y dices, uff, qué cansado, sí te lo creo, sí te lo creo. La mente puso en juego todo lo que estaba a su alcance para que se sentaran, digo, perdón, para que se pararan tomando la decisión según sea el caso. Ahora, dijimos que la diferencia entre ese proceso a nivel natural en la vida, en la profesión, con el cristianismo, es que nosotros buscamos la voluntad de Dios. Y buscamos cómo realizarla. Entonces, buscar, cumplir, hallar, es lo que configura el discernimiento. Buscar, cumplir, hallar, ¿no? Es ese ejercicio espiritual de la percepción del examen de determinadas experiencias que entendemos por el lenguaje de Dios, que descubrimos por la voluntad de Dios, para que nos lleve y nos ayude a hacer una selección, a obrar en la selección. Las bases teológicas de esta palabra, voy a mencionar algunas. Dios nuestro Señor manifiesta su voluntad partiendo de algunos principios ya revelados y ya generales. Pero a partir de estos principios generales se logran reducir aquellos para casos particulares, como las situaciones a nivel personal. Pero no solo a nivel personal, sino al personalizarnos, o sea, a través también de la relación con otro ser humano. Me siento comprendido, me siento querido, ¿o no? Punto B. A través de los acontecimientos históricos, ¿no? Estos son para nosotros expresiones también de la voluntad de Dios en la vida del hombre. Por tanto, estas revelaciones son manifestaciones de Dios, que participan de la novedad. Fíjate, participan de la novedad de acontecimientos históricos
¿Quién me enseña esto? Esa es la novedad, que lo nuevo que descubro a partir de este acontecimiento. Pero se tiene que ir descubriendo históricamente. No podemos prescindir del trabajo de pensar y ver lo que esa palabra nos dice hoy. Cómo nuestro Señor Jesús da la respuesta al mundo de hoy. Y la única manera de encontrar esa respuesta es llevándonos y haciéndonos penetrar en los acontecimientos históricos, lo cual produce un proceso de discernimiento. Punto 3. Todas tienen que ver con la voluntad y el plan de Dios, ¿verdad? Dios manifiesta su voluntad teniendo en cuenta nuestra respuesta y teniendo en cuenta nuestra percepción. No. Entonces, esa respuesta viene a ser siempre como esa dimensión personal, tanto personal como comunitaria. Y esa es la respuesta. Pero en el hombre sucede que es como una elevación hacia lo divino. Porque vamos a ser mejores. Porque de lo imperfectos, pero en el trabajo de lo perfectible, nos ayuda a alcanzar la perfección. El Señor que va guiando a su creación, lo hace a través de enseñanzas, de y este es un medio para que la persona utilice también la iniciativa y la capacidad del Espíritu Santo. Valore sus capacidades y busque al Espíritu Santo, ¿no? Para que tenga esas luces nuevas en su vida. Bueno, vamos a ver la comparación del discernimiento con la palabra, las Sagradas Escrituras. Bueno, el descubrimiento y la práctica de la voluntad de Dios en nuestra vida, el discernimiento posee un pasado. Un pasado el cual ha sido plasmado, el cual ha sido plasmado de manera concreta en nosotros. Y se convierte en un rico patrimonio que nos ayuda a crecer. Por lo tanto, es importante darnos cuenta que el tema del discernimiento en la Sagrada Escritura y que en la Sagrada Escritura ocupa un lugar privilegiado este tema. Porque por medio de ese discernimiento sabemos quién y qué es Dios para nosotros y qué somos nosotros o quiénes para Él. ¿Es esa palabra que es desvelada con amor? ¿Cómo debe ser la relación de nosotros con Dios, de amor? ¿Es una palabra desvelada en el sentido de la vida? Y es una palabra para responder. Obviamente, este es un ejercicio constante. Vamos al Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que los hechos que encontramos, los pasajes, las citas del Antiguo Testamento, son el resultado de la intervención de Dios con el pueblo.
hombres, profetas, patriarcas, que van realizando su propio discernimiento en medio de muchas ambigüedades, infidelidades, peripecias en la historia de Israel. En el Nuevo Testamento encontramos a Mateo, a San Pablo y a San Juan. Estos tres autores tienen las más representativos gestos y líneas sobre el discernimiento, pero cada uno va a responder personalmente al planteamiento en el que se ven. Los tres, una cosa sí es clara, van a mostrar o que podremos trazar las líneas maestras de lo que es el discernimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, los tres tienen cada uno a su estilo planteamientos diferentes, pero hay una intención coherente. Los evangelios, utilicemos la palabra concreta de discernimiento, no. Los evangelios son líneas sobre una realidad, que es la voluntad del Padre, la providencia hacia los hombres y en Jesús por obra del Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a la visión judía, establece que es bueno que se cumpla la ley y que a otros se les enseñe también a cumplirla. No niega estas palabras. Pero aceptar la interpretación en la ley y por la ley está un poquito diferente. El principio de todo discernimiento no es en la ley por la ley, sino en la salvación de los pequeños, que es lo que nos viene a traer esta buena nueva, el mensaje evangélico. Si atendemos a la parte activa del promover lo perfecto, pudiéramos caer en aquello que significa olvidarnos de nosotros mismos. Y generalmente pone al servicio de los necesitados cumpliendo la voluntad del Padre en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poquito de San Pablo. La importancia y la función dentro de lo que fue la teología paulina es notable. Aquí hay un momento en donde vemos esos discernimientos de espíritus al que se dedica Pablo en tres capítulos más interesantes de su primera carta a los Corintios. En la iglesia del Corinto interpreta espíritu con la palabra neuma, ¿no? Y neuma es ese aliento que invade al hombre desde afuera para concederle como algunos poderes sobrehumanos. Este punto puede encerrar dos peligros según el autor del artículo que les estoy compartiendo. Primero, el entusiasmo. Suponer que allí donde está el espíritu, los hombres sienten la experiencia de algo superior que les invade y que les domina, las tentaciones. Y segundo, el panteísmo. Yo creo que han oído hablar de esta palabrita, ¿verdad? Es el riesgo de identificarse con lo divino a través de esa experiencia. Es una autoidentificación con lo divino, ¿no? Esto es lo que está sucediendo en el Corinto.
Pero San Pablo, para contestar a estas concepciones, hace esa norma de discernimiento. Y él tiene en esa norma de discernimiento los siguientes elementos. Para el cristiano, el espíritu no es algo totalmente libre, de tal manera que no puede inspirarnos diferentes cosas, sino todo aquello únicamente que se deriva de nuestro Señor Jesucristo. Dos, el Espíritu es para la edificación de la iglesia. Todo aquello que destruye la comunidad o causa confusión no es el Espíritu de Cristo. Tres, el amor no puede confundir el amor no puede confundirse con aquellas acciones y gestos totalmente externos, sino se trata de una entrega absoluta, una entrega interior, una entrega abierta dentro de ese ministerio de Jesucristo nuestro Señor, es decir, dentro del ámbito de la fe y de la esperanza. Esta es una experiencia de discernimiento para San Pablo. Vamos a verlo desde la perspectiva juánica. En los escritos juánicos no vamos a encontrar la palabra discernimiento, pero se alcanza a ver en el contenido. Se trata de probar la capacidad de reconocer a Jesús como ese verbo hecho carne. Es el Hijo de Dios, camino, verdad y vida para el hombre. Y aquí, desde esta perspectiva, el papel del Espíritu es esencial, porque aquí interpreta ante los hombres la existencia y la obra de Jesucristo nuestro Señor. Jesús les recuerda la verdad de Cristo y les conduce al Padre. Entonces, el Espíritu de fondo es el mensaje de Jesús, que se muestra con esa fuerza salvadora a los hombres, con la potencia a los hombres, que les conduce hacia Jesús, nuestro Señor, que les enseña la verdad del mensaje, que les engendra la fe, y que hace posible toda ascensión a Dios Padre por Cristo. Si nosotros vamos a la primera carta de San Juan, encontraremos ese testimonio por escrito sobre el discernimiento, desde la intención hasta el contenido. Las corrientes gnósticas se han infiltrado en los ambientes cristianos. Y muchos quieren llegar a la unión con Dios sin necesidad de ningún tipo de mediador, ni mediación. Niegan a Cristo venido a la carne, desprecian al cuerpo, se consideran puros, se consideran sin pecados, se considera que califican, clasifican el camino de Dios. Entonces, en conclusión, ¿cuál es entre nosotros el criterio para distinguir entre lo que es cristiano y lo que no es cristiano? La respuesta va a pasar a través de la fe, de la caridad y de la esperanza. La fe, la caridad y la esperanza. Vamos a ver. Punto A. Se trata de un problema de fe. Juan y Pablo tienen un verdadero espíritu cristiano. Se fundan en esa experiencia con nuestro Señor Jesucristo y muestran los diferentes rostros y formas de amor. No.
Pero donde no se crea el amor, el espíritu es una mentira. Y en nuestro espíritu, entonces se van a presentar esas fuerzas de esperanza en el camino. Nuestro espíritu es siempre fuerza de esperanza en el camino. Vamos a ver desde la perspectiva del propio Jesús de Nazaret. El verdadero discernimiento debe fundarse en la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, en su gesto de vida, en su mensaje y en sus obras. El mismo nuestro Señor y la experiencia de su seguimiento que va a convertirse en criterios de discernimiento. Dice así en Efesios, en Hechos de los Apóstoles: y nosotros, ¿quién decís que yo soy? Si ser cristiano es llegar a ser hijos de Dios. Entonces el discernimiento cristiano ha de tener una estructura semejante a la iglesia, lo cual solo logran en su seguimiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a suponer dentro de nuestras actividades, la del Congreso de la Divina Misericordia en octubre 6, me parece, para que vayas apartando el lugar, esto es en la Feria de la Salud, vamos a decir que el discernimiento cristiano ha de tener la estructura semejante a la de Jesús. Y únicamente esta estructura semejante a la de Jesús se mejora porque se imita. Se imita. El primer criterio es la encarnación parcial en la historia. El principio de que el pobre y el oprimido reciban lo que merecen y se consuelen. Jesús, nuestro Señor, comprende su misión desde el principio, cómo Él iría a ser destinados a la comunidad vulnerable, a los pobres, a los marginados, a los enfermos, a los abuelitos, y declarar en la parábola del juicio final al pobre oprimido como al cual está discerniendo la praxis de amor. El segundo criterio es una práctica feliz del amor. Jesús busca la voluntad del Señor con soluciones concretas y eficaces. El tercer criterio es el amor sociopolítico. Es decir, un amor que únicamente se tiene y se toma por justicia. Ah, ¿verdad? ¿No? El cuarto es un amor con la disponibilidad de a un amor conflictivo. Es por quien quiere ser parcial, feliz y sociopolítico. En la tradición de la iglesia, las opciones más acertadas y más decisivas eran justo fruto del proceso de discernimiento. Comenzamos con los apóstoles, después los santos de todas épocas, luego con las últimas formas que conforman las comunidades rurales, eclesiales, de manera más especial con los sínodos y los concilios. Entonces, si vamos a los primeros siglos de la historia, el Didaje, que es el documento cristiano más antiguo y fuera de canon, y falsos profetas daban señales correspondientes para que la humildad, la comunidad no se engañara. En la Pastor de Hermas, en más o menos la mitad del segundo siglo,
formuló unas reglas esenciales de discernimiento. Orígenes hablaba de espíritus que se corrompen y de los que inspiran cosas celestiales o divinas. El discernimiento vivo hecho en la comunidad eclesial y enseñado nos va a dar la capacidad de estructurarnos en principios y en forma según lo plantea el plan de Dios. San Cirilo de Jerusalén contrapone ese ejercicio. Ahí se me fue. Ajá. El ejercicio y las acciones dependiendo del Espíritu Santo. San Ignacio, San Agustín, tiene también intuiciones específicas con respecto a quien habla a dos amores, decía él, ha construido dos ciudades. San Gregorio Magno, entre otros, grandes maestros, han sido también maestros de vida de discernimiento. Aquellos que son fundadores en movimientos eclesiales, frecuentemente pasando pruebas y conflictos, sin embargo, así como San Ignacio de Loyola, ¿no?, salen al encuentro de Cristo. San Ignacio de Loyola era un maestro en la introspección. Era ese buscador de la luz, ese dinamismo en contraparte de sí mismos, que enseñó con destreza para poder descifrar las mociones. Ahora, cuando nosotros vamos a ejercicios espirituales, el discernimiento tiene un elemento clave durante ese retiro. Y esa tarea que corresponde a todo un proceso, que si no la entienden estando en casa, entonces, ¿cómo podrían vivirla sin estar bajo una supervisión? Hoy podríamos, si nosotros recordamos los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola divididos en semanas, hoy podríamos nosotros hablarle que el espíritu ataca a una persona, sea de la manera más descarada, que es la primera fase, o en los límites de separación, que es lo que te va a llevar a discernir, salirte de ese mundo que no está siendo fructífero para ti, pero para regresar al mundo donde se te está esperando para que ayudes junto con tu esposo. En la estructura básica del ejercicio espiritual de San Ignacio de Loyola, está comprendido el principio y el fundamento como la experiencia de Dios, como el creador, pero también la experiencia del pecado. En la segunda parte, se reflexiona, contempla la vida de Jesús, nuestro Señor, de manera pública. En la tercera parte, vamos a ver la pasión y la muerte de nuestro Señor, y la cuarta, la resurrección. En ellas, San Ignacio escribe varios puntos importantísimos para el discernimiento, que nos llevan a tener como un itinerario espiritual y en concreto del ejercitarse. Los primeros criterios son los más elementales y están en contacto, en el contexto de las meditaciones de la primera semana. Son de alguna manera para sentir, para conocer varias mociones que en el alma causan un efecto. Nuestro Señor, a través de hablarnos en la Escritura de las circunstancias, a través de los demás, también nos consuela.
y también nos ayuda a fortalecernos en los momentos donde hay desconsuelo. El Señor nos da consuelos, consolaciones, pero también sufrimos de las desolaciones. Y hay que saberlos interpretar. Por ejemplo, no voy a poner la tabla que yo tengo frente a mí, pero para darte una idea de este trabajo, dice, la primera regla es la característica de la acción del enemigo, del mal espíritu, en personas que van más o menos en la vida espiritual. En esta característica, el mal espíritu nos dice, tiene indicaciones malas de la naturaleza, con miras a estorbar y proseguir el objeto del servicio. La acción del buen espíritu coopera con estas buenas tendencias, con miras, para facilitar la prosecución de su mismo bien. Entonces, si tenemos desolación, vamos a encontrar la consolación. Si tenemos inteligencia, obscuridad, vamos a encontrar lo que es luz. Si tenemos el afecto herido, ahí vamos a encontrar la desgana. Se contrarresta con las ganas, ¿verdad? Si tenemos la esperanza, bueno, ahí se va a contrarrestar con la alegría, con amigos y con rifas, si quieres, en esa lista también se puede poner. Así como eso, cada uno va presentando su valor y su contraparte. Alegría, tristeza. Quietud, turbación. Comunión con el Creador, separación. Ahora, lo importante para ti, para mí, que estamos empezando en estos procesos de reflexionar más y encontrar la respuesta a mi vida, pero a través de mi fe, es estar abiertos. No se trata de luchar contra la desolación. No se trata de negarla, no, sino tener resistencia, tener paciencia, pedirle a Dios su gracia para aceptarla y encontrar lo que nos quiso decir. En segundo lugar, están los perezosos. Dios nos aprueba en la autenticidad de nuestra relación con Él. ¿Cuál es tu relación con el Señor? Piénsalo. ¿Lo saludas en la mañana? ¿Lo llevas al pie de tu cama? ¿Lo invitas a trabajar contigo? ¿Llegas de vuelta a casa? ¿Lo sientas a la mesa que cene contigo? Para que lo entendamos, hablamos de la autenticidad como un don, no nada más como un esfuerzo propio. Don, el Señor te va a dar la ayuda necesaria para poder ser verdaderos, auténticos discípulos. En la segunda etapa de las reglas, son con mayor discreción de los espíritus. Y estos no, se van a conducir dentro de la segunda semana. Y para desenmascarar este mal presentado bajo la forma de un bien, se necesita de una purificación del alma y de una disposición interior. ¿A qué? A esa luz penetrante que trae Cristo a nuestras vidas. Nos da la purificación y nos da la experiencia de los caminos espirituales. Entonces, decididamente, el discernimiento es para centrarte en Jesucristo nuestro Señor. Para tomar la decisión de ir hacia Jesucristo nuestro Señor. Cuando se centra en el tema de la verdadera o falsa consolación,
es lo que va a ser la diferencia entre la consolación y la desolación. Porque la tentación en esta etapa es la que se fabrica la consolación. Fíjense. Cuando te está yendo, que estás muy desolado, te sientes solo, y de pronto, ay, así como un heladito, ¿no? Algo dulce que te cae muy rico y tú dices, oh, ya. Es la mente la que se está fabricando esos momentos de consuelo, porque los necesita. Entonces, la segunda regla para el discernimiento en la segunda semana de los ejercicios espirituales, solo voy a mencionar los 8 puntos. El criterio que ayude a diferenciar lo auténtico con lo que no lo es. 2. La posibilidad de consolación por propia de iniciativa de Dios, a diferencia de que sea creada en tu imaginación. 3. La posibilidad, la ambigüedad de la consolación, es esto lo que estaba yo diciendo, la ambigüedad que es justamente proviene de nuestras facultades. 4. La táctica del mal espíritu para inducirnos a ilusión. Mira, te vas a sacar la lotería, mira, vas a comprarte el carro aquí, vas a, ¿no? 5. La regla ante la inducción de ese espíritu del mal. 6. Sugerencias prácticas en los casos de las mentiras y los engaños. 7. La característica general, recordar del buen espíritu y del mal. 8. Aprovechamiento y ayuda de una consolación por la iniciativa de Dios mediante nuestras facultades. Es muy amplio el tema, nos falta adentrarnos y ver esos acompañamientos en las Sagradas Escrituras, pero por el momento, algo aquí de lo compartido te va a traer, te va a cautivar, te va a hacer abrir más las Sagradas Escrituras. ¿Cómo saber reconocer esos gestos de nuestro Señor? Bueno, pues crecer y vivir con discernimiento no es un lujo. Es la meta que tenemos nosotros los cristianos.